Aquí en Munich Silva el árbitro. Y aquí estamos. Arrancando el juego. Semifinal de Copa del Mundo. A través de TV Azteca, Francia, Portugal. La captura para Madura. Dentro de la parte de Diego Henry. Por poquito. Uno de los grandes equipos de la extinta Unión Soviética que ha vuelto a ser Rusia. Rigo con la pelota. ¡Le pegó Rigo! ¡Marche! ¡Respuesta bien! Y viene a cerrarlo buscando la pelota. Sin embargo, se produjo ahí el choque y se lastima Luis Rigo. A la marca Miguel. Ya lo dejó Thierry. Sigue Thierry Henry. El centro, primer palo, Ricardo. La salida de Fernando Meira ordenada. Deja para Figo, lo derriban. Falta está señalando Jorge Larrionda. Semifinal de la Copa del Mundo a través de TV Azteca. Y tendremos la final el domingo. ¡Hacia falta! Larrionda señala penalti. Final, Larrionda. Ahí Henry hace el enganche, va hacia adelante y parece que no, me da la impresión de que lo engancha, ¿no? Sí, a mí me da la impresión de que lo engancha, mira, fíjate. Carballo. Sí. Ahí lo traba. Sí, lo toca. Lo traba con claridad, ahí está con ahí está. Izquierda, lo traba, sí. Lamentablemente lo toca, ¿no? Y... lo toca dentro del área. Sí. Zinedine Zidane, el maestro. Ahí está con su inconfundible número 10. Listo, Ricardo. Silva la Rionda. Arranca Zidane. ¡Gol de Francia! Perfectamente ejecutado el penalti por el maestro Zidane. Sí, lo tiró muy bien. Lo tiró como hace él. Con clase, con tranquilidad. No tomó distancia. Tranquilo. Un penalti bien ejecutado. Estaba empezando mucho por estos puñetos cada vez entre el área. Figo va a ser para reclamar más, Pauleta, pero Zidane, vean, a un portero se fue bueno. Alcanzó a rozar, Ricardo, pero llevaba potencia el tiro de Zidane, Cristian. Está en otro nivel. En la apertura para Nuno Valente. Maniche le puede pegar de ahí, Ahí viene el tiro, Barce en el fondo, escupe, pero recupera a dos tiempos. Viene Figo, dentro de Figo, la barriga de Turán. Otra vez Figo en el centro, parecía penalti, el árbitro se entregó el silbato. Ahí está. No, tira eso, va a buscar el remate, sí. Se tira. Sí. No, como se de todos lados, que pega fuerte y ya lo se mueve Figo de lado a lado, ahora por derecha se vuelve loca la defensa de Portugal y atención que va contra Meira, Thierry Henry, aguanta Henry, sigue Henry dentro del área, picotea la pelota, sale Ricardo, mete Henry, la topa Ricardo G, delantero el del Arsenal, el delantero, como amagó, que iba a pasar, como pica, como tira y muy bien Ricardo, muy bien. En esta zona está Henry, avanza Ribery, el impacto y topa en el fondo del guardameta Ricardo, dos tiempos. Muy bien, Ribery. Ahí está Ribery, ahí está Francia. Muy bien Ricardo. Faltan 13 minutos, viene Cristiano Ronaldo. ¡Vigo! ¡Parte! Quedar entre los cuatro siempre es un placer y mucho más cuando nunca ha sido campeón del mundo. Y atención que aquí está el empate. Fernando Meira llega en zona que nadie lo conoce y de pronto se le encuentra y la mata por ahí. Impactó bien, porque el rebote va para él y la balón. Se acabó. Francia. Francia está. Emilio José Ramón en la gran final de la Copa del Mundo 2006 y será un clásico mundial. Francia contra Italia.